Bueno, vamos a ubicarnos en, porque estamos viendo en internet, continuamos viendo desastres, desastres, pifias doctrinales y de todo tipo. Ya lo había dicho el apóstol Pablo, ¿no? Lo había dicho el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, cuando decía que en los últimos tiempos vendrían días peligrosos, vendrán días peligrosos. Está refiriéndose Pablo no a los últimos tiempos, que ya sabemos que comenzaron con la ascensión del Señor. Pero Pablo aquí dice algo muy específico, hace una determina, pone en el tiempo lo que él quiere decir. Dice, en los días finales, en los últimos días de los últimos tiempos, es decir, en los días antes de su venida, justo antes de su venida, vendrían hombres amadores de sí mismo. Lo busco en mi Biblia. Amadores de sí mismo. Vendrían hombres amadores de los deleites. Dice, amadores de los deleites. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Bueno, ¿y qué dicen casi todos los creyentes siempre? ¿Qué han dicho? De todas las edades. Y cuanto más mayores, peor aún, más difícil. Dicen, bueno, siempre en el mundo han habido hombres así, ¿no? Blasfemos, siempre desobedientes, siempre. Hombres amadores de sí mismos, siempre han habido, eso no es nada nuevo. Un momento, un momento. Pablo no le está diciendo a Timoteo que en la sociedad habrían hombres así, con esas características. No les está diciendo eso. Esos hombres siempre han estado en el mundo. Siempre. Lo que Pablo le dice a Timoteo es, ojo, porque esos hombres van a estar dentro de la iglesia. La iglesia estará formada en su mayoría por personas así, en los púlpitos, en el diaconado, los líderes, los que predican. En los últimos días, justo antes de la venida del Señor, los hombres que estén ahí y las congregaciones van a ser así. Son así y se está viendo que son así, soberbios. ¿Cómo le faltan el respeto? ¿Cómo se faltan el respeto unos a otros? Y personas que son recién convertidas, especialmente los que se han convertido en los últimos 20 años, apenas conocen la Biblia, aunque la lean, apenas la conocen, ya se transforman en verdaderos doctores bíblicos y corrigen a académicos incluso. Estamos viendo toda esta serie de vídeos, ¿no? Donde una persona toma un versículo y dice, yo me quedo con Juan 3:16, lo demás a mí no me vale. Yo soy salvo, siempre salvo y se acabó. Y esa persona no tiene ni idea, no sabe hacer exégesis. Bueno, pero no nos detenemos en esto. Lo que veníamos diciendo, que Pablo dice que sí, que en los días finales vendrían dentro de la iglesia personas así y son las que están en las iglesias. Eso no quiere decir que sean maleducados, son personas bien educadas, son estudiados, muchos de ellos, la mayoría son universitarios porque hoy en día casi que cualquier persona tiene un título universitario. Bueno, Pablo dice eso, ¿no? Y tan es así que ahí en esa descripción dice el apóstol, que tendrán apariencia de piedad. Claro, tendrán apariencia de piedad. ¿Por qué? Porque están dentro de la congregación, en la iglesia. Los ateos, los incrédulos, y toda esta gente, todos estos pedófilos, estos que llaman ahora Illuminatis, estos no tienen apariencia de piedad. Son personas cultas, posiblemente, y lo son. Son personas de un elevado nivel o estatus social, sí, finas, de buen comportamiento, con un buen lenguaje y vocabulario, sí, es verdad. Pero ellas no son a las que Pablo se refiere.
Pablo se refiere a las que entrarían en los días finales a la iglesia. Por eso le advierte a Timoteo y le dice, oye Timoteo, que en los tiempos finales los que van a estar contigo y o con aquellos a los que les toque dentro de la congregación de la iglesia son así. Por eso más abajo también dice, estos están aprendiendo siempre la verdad. Allí está. Siempre están aprendiendo la verdad. Y los compara a los líderes del tiempo de Moisés allí en Egipto. Siempre están aprendiendo la verdad. Lo dice el versículo 7 que lo estoy leyendo. Están siempre aprendiendo la verdad y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la fe. No dice la fe, dice la verdad. Todo el consejo de Dios es la verdad. Todo el consejo de Dios es la verdad. Están resistiendo siempre a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento. Es el entendimiento. No tienen discernimiento. No lo tienen. El discernimiento hay que cultivarlo a lo largo de muchos años. Se debe ir a un seminario, aunque no todo el que va a un seminario, la mayoría nunca logra poder hacer exégesis de manera correcta. Y si es posible ir a la universidad, pues también, el que pueda ir, el que pueda. No es necesario, pero para ciertas cosas lo es, lo es. Bueno, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, reprobados. Bueno, esos son los hombres de los últimos tiempos. Por eso ya al final, en el capítulo 4 que sigue, el apóstol Pablo le da un consejo, sigue dándole consejos a Timoteo y le dice allí, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina, doctrina. No baile, no saltos, no saltos no, bailes no, danzas no, eso no está en la Biblia. Es doctrina. El Señor no saltaba, ni Pablo, ni danzaba. Ellos no lo hicieron. Ellos oraban, ellos ayudaban, ellos predicaban, enseñaban, advertían del juicio que vendría sobre todo hombre, incluso los creyentes. Veremos, cuando resucitemos, veremos en qué juicio aparecemos. Si en uno o en el otro. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir aquí, la sana doctrina. ¿Quién es el que deja de sufrir? Dice, no sufrirán, no podrán soportar. Hagan el análisis en griego, Dios mío, busquen esa palabra, sufrir. Es decir, no pueden continuar sufriendo la sana doctrina, no pueden. Están buscando otras cosas. ¿Esto a quién está dirigido? A los incrédulos. Los incrédulos dejan la sana doctrina, dejan de soportarla. No, hombre, no, no digan eso. Los incrédulos no tienen ninguna doctrina. Los ateos no tienen ninguna doctrina, porque ellos no asisten a ningún tipo de iglesia, ni de congregación, ni se reúnen a estudiar, ni a conocer un cuerpo doctrinal bíblico. Ellos no se reúnen a eso. Pablo se está refiriendo aquí a personas que un día están o estuvieron y tuvieron una doctrina en algún grado sana, en algún grado, pero ya no la quieren. Dejarán, dice. Búsquese el original y búsquense los tiempos. En el original. Dejarán de sufrirla, de soportarla, sino que teniendo comezón de oír, quieren oír cosas nuevas. Quieren escuchar, les pica el oído y se rascan la oreja, les pica y se rascan porque quieren saber, tienen deseos de cosas nuevas. Es lo que está sucediendo en las iglesias. No paran de venirle a la iglesia todos estos fenómenos de todo tipo, incluso en las iglesias que presumen de ser conservadoras, tradicionales. Claro, porque estas no salen de Juan 3:16 y de la mujer samaritana. De ahí no salen.
y como se les hable de la ley, la Torá, la moral, la ética, como se les mencione el versículo que está en Mateo, dicho por Jesús, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, tampoco entran. Uy, vuestra justicia no será vuestra fe, yo creo. Juan 3:16. No, un momento. No hagamos eso. No hagamos sinónimos de los términos bíblicos. Justicia no es sinónimo de fe. Está hablando Jesús de otra cosa. Si vuestra justicia no fuere mayor, no entran tampoco. Lo acababa de decir dos, tres versículos antes. Tampoco entran. Tampoco entran. Bueno, como esto se diga desde cualquier púlpito, en una iglesia tradicional, conservadora, muy apegada a la sana doctrina histórica, bueno, enseguida se levantan los creyentes y van al pastor, como nos ha pasado a nosotros, y se preguntan: Pastor, si vuestra justicia, ¿seré salvo yo? Entonces yo no soy salvo. Esa es la seguridad que tienen esos que dicen salvos, siempre salvos. Yo no pierdo la salvación. ¿Y qué hacen con versículos? Como cuando Pablo dijo: Ojo, el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Caer de dónde? Yo no puedo caer si yo soy predestinado. ¿Cómo voy a caer un predestinado, llamado, elegido, salvo, siempre salvo? Juan 3:16 y mujer samaritana. Te han engañado. Hay algo más que eso. No se puede hacer teología, ni exégesis, ni formar una sana doctrina, ni un cuerpo doctrinal simplemente con Juan 3:16. Todo el consejo de Dios se ha de tomar en cuenta, como este versículo que acabo de citar, por ejemplo. Por ejemplo, el que crea estar firme, mire que no caiga. Bueno, algunos cristianos enseguida sacan el pecado, el lugar común. ¿Cuál es el lugar común siempre para el creyente? ¿El adulterio o la droga o robar? Pero Pablo, en el contexto, no está hablando de adulterio, ni de fornicación, ni de lascivia, ni de borracheras. Está hablando de otra cosa. Está hablando de la salvación misma, caer de ella. Es lo que dijo Jesús: si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, no puedes caer de donde no estás. Los incrédulos no caen. ¿De dónde va a caer un incrédulo? Si no está en la salvación, si no está bajo la gracia del Señor, ¿de dónde cae? Y el Señor lo dijo: si tu mano, tu pie, tu ojo, sácalo, para que no llegues a caer. Solo puede caer un creyente. ¿No se han dado cuenta de esto? Bueno, con lo que dejé, no sufrirán la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír. Se amontonarán maestros en esos días finales. Se amontonarán maestros en esos días finales, conforme a sus propias dice aquí el versículo, concupiscencias. Se amontonarán. Es lo que estamos viendo. Hay maestros, se han amontonado. Esa palabra amontonar, búsquenla. En el original, es mayoría, la mayoría de los maestros. Se han multiplicado los grupos, grandes y pequeños, por todas partes. Te metes en una calle ciega, una calle one way, sin salida, y a lo mejor hay 3, 4 grupos ahí. En sitios muy apartados, hay grupos que se reúnen en el nombre del Señor. Supuestamente hablar del Señor, que están hablando más de otras cosas que del Señor. Cuando hablan del Señor, lo hacen muy ligeramente, superficialmente. Bueno, se amontonan maestros, la mayoría, conforme a sus concupiscencias. Hay maestros con todo tipo de inclinación, de especialización. Unos hacen énfasis en una cosa, otros de estos doctores que dicen, ¿no? Y dicen y se especializan en el tema de Rusia, Irán, Siria, Israel y Estados Unidos, ¿no? Y se especializan, y la mayor parte de las cosas que dicen son esas. Y claro, hay que tener cuidado con eso.
Porque el Señor lo dijo, lo dijo, lo dijo en Mateo, que tuviéramos cuidado. ¿Cuál cuidado? Lo leemos. Lo leemos en Lucas 21. En Lucas 21 está dicho. El Señor, hablando de esta situación al final de los tiempos, Él dice lo siguiente. Lucas 21. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. También el Señor lo dijo, muchos. Es la mayoría. Pocos creyentes están siguiendo de verdad la doctrina y están obedeciendo al Señor en la ley. No la circuncisión, no el sábado. La ley a la que se refiere Pablo. La ley que debemos seguir. No es la que tiene que ver con la circuncisión. Que la circuncisión es una señal. Señal de el pacto. No es el pacto. Se han equivocado con esto. Tampoco es el sábado, porque la iglesia primitiva, ya estaba dicho en la Didache, que pertenece al siglo I, la iglesia primitiva se reunía el día domingo. El día domingo, eso no lo inventaron los curas ni la iglesia de Roma. Los mismos apóstoles y sus discípulos, que son los llamados padres de la iglesia de primera línea, se reunían el domingo. Eso está en los manuscritos, como en la Didache, y en los escritos de los primeros padres de la iglesia, Ignacio, Cipriano, Tertuliano, etc. Ellos también hablaban de la Trinidad, que la han negado recientemente. Incluso, no solo los mesiánicos, algunos, porque no todos niegan la Trinidad. Hay mesiánicos de toda clase, de todo tipo. Se contradicen unos a otros. Bueno, pues allí el Señor dice, muchos. Muchos, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el Señor que dirían esos muchos que vendrían en los últimos días? Dice, y el tiempo está cerca. Pues sí, eso es. Regreso al capítulo 2, capítulo 4 de Segundo de Timoteo. Porque allí el versículo dice, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y cada quien, lo que habíamos dicho ya hace un momento, cada quien, cada pastor tiene su inclinación. Estos se especializan en Rusia, los otros se especializan en otro tipo de fenómenos. Hablan del cambio de paradigmas que ha habido desde hace mucho tiempo, y es verdad, ha habido un cambio de paradigmas. Pero ante este cambio de paradigmas en las fortalezas, en la creación, lo que hay que hacer es meterse en la palabra de Dios y en la oración. Eso es lo que hay que hacer, no estar buscando la prosperidad. Esa es otra cosa, le han prometido prosperidad desde hace años, no solo a Venezuela, a toda Sudamérica y Centroamérica. Y toda Centro y Sudamérica está peor. El aumento de asesinatos en México y en Venezuela es algo increíble. Y el resto de toda Sudamérica es un verdadero desastre, lamentable. El mundo entero está así. Alemania es un país donde casi no hay hombres tampoco. México no hay hombres. Nada de bigotes ni nada de dársela de macho, porque allí tienen aprobado un montón de cosas, y entre argentinos y mexicanos, pues mira, ¿no? En Alemania pasa lo mismo. Y en Centro de Europa la pedofilia, como en España, pues es algo ya casi de aceptación común, popular, ¿no? Algo que dijimos en nuestros vídeos que están colgados, dijimos hace no menos de 8 o 10 años que eso vendría, y ya está aquí. Nadie se escandaliza por la pedofilia, cómo están muriendo los niños, cómo los están matando aquí en Occidente, en Europa, no tienen que irse a Brasil o a Colombia o a México, ¿no? Aquí mismo. ¿Y eso le importa a alguien? No, ¿por qué? Porque de tanto veneno que le han metido al cerebro los mismos creyentes, con vídeos, películas, dándose licencias con pastillas, con drogas, para todo, con el veneno que han dejado todos los creyentes, que entre en sus mentes, todas estas cosas han entrado en sus mentes,
El Harry Potter, aficionados, los creyentes, jóvenes y mayores, al Harry Potter, a la magia, les gusta a los creyentes esto de la magia. ¿Eh? Les gusta. Y vídeos, y películas, y revistas, y novelas, novelas. Claro, han perdido la voluntad, no tienen fuerza de voluntad. No tienen convicciones, tienen creencias, pero no convicciones. La convicción no es nada fácil de formar. Has sido salvo. Y eres creyente para que formes en ti convicciones, no para que imites a otros. ¿Eh? Bueno, pues eso. Entonces estamos rodeados de todo esto. Han perdido la voluntad y ya no pueden ir en contra de todo lo que está sucediendo y pasando. Y siguen viviendo vidas, comienzan a vivir vidas cada vez más desordenadas los creyentes. Dice, y apartarán de la verdad el oído. Un incrédulo, versículo 4, un incrédulo puede apartar el oído de la verdad. Pero si un incrédulo no conoce la verdad, Dios mío, no tiene interés ninguna. Esto está dicho para los creyentes y para los que están en los púlpitos. Apartarán de la verdad el oído para volverse a las fábulas. Bueno, dentro de este vocablo fábulas, muy usado por Pablo, entran muchas cosas que son las que están oyendo en sus templos. Les encanta oír un montón de cosas. Como empiecen a hablar del sufrimiento de Jesús, la cruz, la sangre de Jesús, se aburren, no, aquí no hay palabra de Dios. Y como no te pases una hora cantando y hasta enrojecer el rostro, como he podido ver, gente que entra en un estado emocional cataclismático, llegan a un clímax, se enrojecen los ojos, casi se desorbitan, ¿eh? Empiezan a saltar, incluso creyentes mayores, ¿eh? Mayores, claro, esto es lo que hacen, ¿eh? Y después palabra de Dios, cuando ya están cansados. Y les hablan de un montón de cosas que no tienen que ver con lo que tendríamos que estar oyendo en un momento como este. En estos días finales de los últimos tiempos. Apartarán. ¿Quiénes apartan el oído de la verdad? Los creyentes. La apostasía, amigo. Por eso el Señor lo dijo hablando a la iglesia apóstata, que es la de la Odisea, lo dice, te vomitaré de mi boca. Incluso se dan el lujo de decir que a pesar de que vomita son salvos. Amigo, si el Señor te vomita es porque alguna relación has tenido con Él. En algún momento has estado con Él, pero Él te puede vomitar, sí, eso es bíblico. A ver, Juan 15 me parece, si mal no recuerdo. El que en mí no permanece, el que en mí no lleva fruto, es cortado. Se corta algo que ha estado llevando fruto, que está pegado a. En este caso, Jesús está diciendo, estás pegado a mí. La vid y los pámpanos. Yo soy la vid verdadera. Estás pegado en mí, a mí. Pero como no lleves fruto, no se puede cortar algo que no está pegado. La misma cosa otra vez. La misma cosa, el que no lleve frutos, los frutos del Espíritu Santo, por cierto que los frutos del Espíritu Santo o un fruto del Espíritu Santo no es otro creyente, eso ha sido otro error. El fruto de un cristiano es otro cristiano, no, amigo, el fruto del cristiano es la paciencia, la humildad, la limosna es un fruto también, sí, según se cambie tu corazón, vas a dar la limosna, de la cual nadie habla. O sea, hablamos del diezmo, claro. Hablamos del diezmo. Bueno, pues eso. A veces las ideas se me amontonan y se me escapan, me olvido de lo que estoy hablando. Pero eso lo dijo el Señor. El que en mí no lleve fruto es cortado y echado fuera. No estaba fuera, pero es echado, llega a estar allí. ¿Por qué? Porque un día no estuvo allí. ¿Dónde estuvo? Pegado, chupando, o debía chupar la savia, el alimento de la vid, pero no lo hizo porque hubo un momento en que dejó de hacerlo por algún motivo.
Sí, eso está enseñado, está enseñado. Eres cortado, se te corta y se te echa afuera. Sí, también el Señor dijo eso. Si tu pie, si tu mano, si tu ojo te es ocasión de caer, no puedes caer si no estás en la gracia del Señor. Y si no estás arriba, en la salvación, bajo la gracia del Señor, como un llamado y un elegido. Si no estás ahí, no puedes caer. Nadie cae. Los incrédulos no caen. ¿Cómo va a caer un incrédulo? ¿De dónde? Si no está en ningún lugar. Un visitante a la iglesia. Una persona que no ha nacido de nuevo, que no es hijo de Dios, que no está llamado a alcanzar la salvación, ¿cómo va a caer? ¿De dónde? Será un visitante, como un meteoro, un meteorito que pasa, está allí un mes, un año y después se va. Pero el Señor no está hablando de esos, ¿eh? Del visitante, el amigo de la esquina. Eso no está en ningún lado. Pablo lo dijo. El que crea estar firme, mire que no caiga. Está firme. Se cree firme. ¿Por qué? Porque cree que es salvo. Cree, lo cree. Y lo sabe. Y lo es. Es salvo. Pero puede caer de ahí. Cristo lo dijo. Aquello que sea ocasión de tu caída y te pierdes, córtalo, quítalo. ¿Qué es? ¿Qué son? Los selfies. Quita el vídeo. Quita el WhatsApp. Quita las películas, quita Harry Potter. Esto que aman tanto los creyentes. Deja de saltar en estos shows con estos creyentes gay. Estos músicos gay. Ay, no me toquen a los gays, dice aquel de México. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Bueno, en fin, no es saltar. No es cantar. No es pasarse 1 o 2 horas saltando. Avivando las emociones, llevándolas al clímax, como quien arenga las tropas para que vayan a la guerra. Luchemos por la patria, nosotros venceremos. Así están los creyentes también. Porque nosotros, y nosotros iremos hasta el tribunal de la Haya. Por Dios, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? El Señor lo dijo, te es mejor entrar, lo dijo, sin tu mano, sin tu pie, sin tu ojo, que no que con todo seas echado al fuego al infierno. Te lo está diciendo claro, puedes caer. Sí. Como dice aquí, apartarán de la verdad el oído. Por eso se puede borrar del libro de la vida. Sí. Pero estos creyentes dicen, o como dice este también de Sudamérica, dice, bueno, borrar del libro. Las vestiduras blancas, bah, no pasa nada. Todos entramos con algún pecadillo. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que les están enseñando. En todas partes del mundo. En todo el mundo occidental. Europa y América. Y no vea Sudamérica. Y los gays que tenemos en Europa. Casi no hay hombres ya por aquí. Pero están desapareciendo en toda la América también. Bueno, el Señor lo dijo. Y dijo también otra cosa. Si vuestra justicia no fuere mayor, ¿se dan cuenta? Vuestra justicia. Ay, no. La justicia, eso es para los judíos. No. No, no. ¿Qué dice Efesios 4? ¿Qué dice Efesios 4? Que el nuevo hombre fue creado según la fe. Eso es lo que le gusta creer a los creyentes. Lo busco en mi Biblia. En Efesios 4 está. Sobre todo los creyentes que son muy mayores. Bueno, todos. Porque los que se han convertido en los últimos 10, 12 años, bueno, esos son peores todavía. Pero no le digas a un creyente de 50 años, de 60 años, que hay algo más que Juan 3:16, la mujer samaritana y la mujer samaritana, la del pozo, y aquel hombre que ayudó en el camino a aquel que había sido el buen samaritano. Bueno, ¿qué dice Efesios 4? Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según la fe. Dice eso. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según el sacrificio de Cristo. No, no dice eso.
Según la humildad, tampoco. ¿Qué dice el versículo? En todas partes está, solo estamos leyendo Efesios 4. Dice, creado en justicia y Juan 3:16. No, santidad. Más adelante está dicho. También lo vuelve a repetir en otro versículo. Allí, el 9 del capítulo 5, el versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto. Está hablando de un fruto, algo que tenemos que tener, santidad. Con Harry Potter no puedes tener santidad. Con el Señor de los Ganchillos, el de los Anillos, tampoco. Ni con todas estas series de películas donde ponen animales. Ya los animales feos y horribles parecen cosas normales para los creyentes. No saben lo que hay detrás. Están los demonios, amigo. Están los nefilines y todos estos seres híbridos que un día estuvieron en esta tierra. Y parece que alguno hay todavía por ahí. No sabemos cómo está alterado el ADN. Todavía no se sabe exactamente. No sabemos si se pondrá en evidencia eso. Otra vez. Sí, el nuevo hombre fue creado en justicia. Por eso Jesús le dijo a los judíos. No, le dijo a los discípulos. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, tampoco entraréis. Lo acaba de decir 1, 2 y 3 versículos antes de este que estoy mencionando, que está allí en Mateo 5 o 6. No me acuerdo exactamente. He dicho Mateo 7, pero haciendo memoria, está en Mateo. Ya lo tenemos aquí, en Mateo 5. Está en Mateo 5. Ese versículo es el 20. Sí, lo digo, si vuestra justicia no fuere mayor. Si tu ojo te da ocasión de caer, de tal manera que quebrantes la ley de Dios, no la ritual, que sería para algunos muy bueno guardarla, no la ritual, no la ceremonial necesariamente, sino la otra, la moral, ¿sí? Que tiene mucho que decir, ¿eh? Hay algo más que Juan 3:16. Sí, eso está dicho. Está dicho en el Nuevo Testamento. Está dicho en el Nuevo Testamento y paso a decirlo ahora, a continuación.